Llegamos a la Escuela Pueyrredón de la ciudad de Paraná, arrancaron las clases y están con muchas pilas, compartiendo con la Senio. Los chicos están aprendiendo muchas cosas y por eso los vinimos a visitar, porque nos contaron que son buenos alumnos. ¿Es verdad? Sí. Ah, muy bien. Ellos, a pesar de la llovizna que hubo hoy, vino la mayoría, faltaron solo dos amigos. ¿Quiénes? El Kevin. Ajá. Y el Fede. Y el Fede, que le mandamos un beso. Sí. A los dos. Les vamos a mandar un beso grande a Kevin y Fede que faltaron, pero hoy estamos aquí con los que han asistido. ¿Qué estaban haciendo recién? A ver quién me cuenta. Cortando y pegando las palabras, haciendo oraciones. O sea, ¿era cualquier oración o tenían que buscar una en especial? Cualquiera. Cualquier oración. A ver, vamos a... ¿Cada uno se acuerda más o menos lo que armó? ¿Sí? A ver, ¿qué armaste vos? Una oración... ¿Te acordás que decía más o menos o con qué palabra? Sí. Muñequito Coven. ¿Muñequito? Coven. Corren. ¿Corren? Muy bien. ¿Y qué? ¿Había algún muñeco corriendo por acá? Sí. Es Milano. ¿Él es un muñeco? Sí, mira. No te puedo creer. ¿Vos sos un muñeco? Sí. ¿Y andabas corriendo por el aula? ¿Qué hiciste? ¿Qué frase? ¿Qué decía la frase tuya de la oración que armaste? Dale, habla. ¿No se acuerda? Ah, ¿es porque los muñecos no hablan? No. Ah, ¿es por eso? ¿Vos no hablás? No. Ah, es por eso. ¿No ven? Yo no entendía. Claro, él es el... Pero pará, vamos a hablar en serio. ¿Cómo te llamás vos? Kevin. Kevin. ¿Vos tenés un muñeco que se llama? Dylan. Ah, ¿y él es un muñeco en serio? Sí. Pero lo estamos viendo así, es como, parece una persona. ¿Vos sos un muñeco? ¿Es verdad, un muñeco? Sí. Y decime, ¿tu muñeco no habla? No. No. ¿Y cuando vos le decís tampoco, te pones a charlar con él? No, nada. Nah. No. ¿Y pero qué hace, corre nomás? Sí. Por favor. Yo juego. ¿A qué jugás? A veces no. A sentarse todo el día, dice el muñeco. ¿Qué, por qué a sentarse? Porque sí. ¿Se ponen a charlar, a hablar de algo en especial? No. ¿Se cuentan, no sé, qué hicieron el día anterior? Uh-huh. Por ejemplo, ¿hoy ya tuvieron un recreo? Sí. A ver, ¿de qué hablaron? Quiero saber. De la escuela. Ahí, esperen, le quiere decir algo, se está comunicando. Es como... ¡Es un robot! Pero escúchame, ¿no? ¿Comiendo? A ver, ahí está tratando de comunicarse, señores. ¿En círculo qué cosa? No. Que lo prendas de atrás. Apretá el botón. ¿Ahora? Hola. Hola. Ahí está, mirá, ahí habla. Escúchame, ¿vos sos un muñeco o sos un robot? Muñeco. Ah, o sea, venís de la especie de los muñecos. Sí. Y contame, ¿qué hacen los muñecos? O sea, aparte de correr en el aula, por ejemplo. ¿Hacen otra cosa? ¿Juegan a algo? Sí. El escondido. ¿Y con quién juegas el escondido? ¿Él es tu dueño? Sí. En realidad este año ustedes están con muchos cambios acá en la Escuela Pueyrredón. Porque he visto ahí que hay un montón de gente trabajando. Cuéntenme un poco de eso. ¿Qué está pasando en la escuela? Están arreglando. ¿Están haciendo todo nuevo? Sí. Y por eso estamos en un aula que en realidad, ¿acá qué funcionaba el año pasado? La biblioteca. La biblioteca. Y ustedes venían a leer, me imagino. Sí. Y ahora vienen solamente a estudiar. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde quedó? A la de dirección, creo. ¿Y después hubo otros cambios también de aulas? ¿Estuvo cambiando todo? Uh-huh. ¿Qué dicen los chicos acá? Que está toda la escuela así en renovación, que va a ser más linda. ¿Qué han escuchado ustedes? Que va a quedar más linda, que la van a arreglar, no sé. ¿Está bueno eso? Sí.
También me contaron que van a dejar todos los árboles en el mismo lugar y que van a poner todo el piso nuevo. ¿Les contaron cómo va a ser? Sí. ¿Ustedes qué piensan de eso? Que va a quedar bien. Estaban hablando en secreto. Esperen que ya les voy a averiguar qué pasó. Ah, el muñeco. Ya entendí, esperen. ¿Es porque el muñeco quiere jugar? No, no. Tiene miedo. Tiene miedo. Ah, están jugando a las escondidas. ¿Ustedes juegan a las escondidas en el recreo? A veces. ¿Y a qué más? A ver, no me contá. Esperen, acá tengo un amigo que no habló. Se me fue. ¿A qué más juegan en el recreo? Porque la escondida, la cachada, me dijeron, ¿qué más? La pelota. Eso entre los varones. ¿Las chicas se ponen a jugar a la pelota? No, se ponen a hablar. Jugamos la cachada para atrás. ¿La cachada para atrás? ¿Qué vendría a ser eso? Como que el que cacha va para adelante, pero solo tiene que pisar en los pies. Y el otro va para atrás, que no cacha. Pará. ¿Quién tiene que pisar en los pies a quién? Así, mira. El que cacha, el que no cacha. El que cacha tiene que ir... A ver, muéstrenme. El que cacha tiene que ir para atrás. No. Y pero ahí, no, ahí ya lo cachó como 10 veces ya. ¿A qué? ¿Cómo es? A ver, vos anda contándome. ¿Cómo vendría a ser? ¿Cómo vendría a ser? ¿Se van pisando? Sí. Ah, se van pisando los pies. ¿Y qué? Y por ejemplo, vos venís y me pisas el pie. ¿Y ahí qué pasó? Te cayó. ¿Y ahí yo empiezo a cachar? Sí. En matemática... ¿Qué están dando? Está más complejo el tema de los números. A ver. ¿Qué cosa? Numeración. Numeración. ¿Y eso qué vendría a ser? Repasar todos los números. ¿Del 0 al cuánto se saben más o menos? Hasta el 200 más o menos. Ah, bien. ¿O capaz que más o no? Sí. ¿Hasta el 1000, por ejemplo? Sí. Uh-huh. ¿Al cuál? 300. ¿Al 300? ¿Y para las tablas no se las saben todavía? Sí. A ver, ¿de cuánto? Del 1 al 2, de todos. ¿Del 1 al 9 se saben? ¿La tabla del 9? Sí. Pero esa es complicada. Igual ahí me gusta ese machete. ¿Buenos alumnos? Sí. ¿Todos aprobaron los exámenes que les han dado? Sí. Listo, ya está. Me quedé tranquila, cumplimos en el día de la fecha. Vamos a saludar a los chicos. Acá desde la Escuela Pueyrredón, los chicos de cuarto grado, con todos ustedes. Baby, I'm playing on you tonight.